is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice. The heaven of our kings, the wonder of our choice. So breathe. Buen día. Me acabo de quedar sin pila en la cámara. Ahora la voy a poner a cargar. Tengo la poción mágica lista para que me dé energía. Desde bien tempranito ando haciendo más de dos cosas a la vez. Ya el Diego se fue para la escuela. Ahora voy a darle una revisada a Blo para ponerlo a exportar y ya tenerlo listo para subirlo a internet. Como escuchan, estoy lavando y el día está hoy, vaya, así como para quedarte debajo de tu edredón. Está lloviendo muchísimo, no sé si lo logran ver a través de del cristal. Ahora minoró un poco, pero estaba lloviendo mucho más. Suerte que le dio tiempo al Diego llegar a la escuela y no mojarse, porque fue lo primero que le pregunté. Me dijo, mami, ¿hay una oscuridad? Le dije, sí, porque el tiempo está fatal. Y acabándome de decir Diego eso, empezó a llover muchísimo. Me voy a tomar mi cafecito. Vaya, este es el que más disfruto en el día. De verdad que sí. Bienvenidos un día más. El clima está hoy feísimo. Miren las patitas del soldado caído. Porque llegó de la escuela, almorzó. Me dijo, mami, me voy a acostar un ratico, porque estaba súper cansado. Y yo me voy a hacer un ramen para almorzar, que me apetece. Ayer estuve comprando estos que me costaron $3.95. Ahí se despertó. Ahí se despertó, durmió como media hora. $3.95 y traen 16, 8 y 8. Porque fui buscando los que yo siempre compro, que son los Bulldog picante de paquete negro. Esos son los que me encantan. Y hace rato, en la tiendecita esa del Dorado, no hay. No sé qué está pasando, le pregunté a la muchacha que trabaja en la caja y dice que a veces cuando los productos como no tienen tanta salida, los dueños no siguen trayéndolo. No sé, porque para mí ese es el más rico, obvio. Para gustos, los colores. Pero bueno, me encontré estos que son como natural y déjenme comprarlo. Porque antes de experimentar con otros. Y eso es lo que me voy a estar haciendo de almuerzo. Esto está buenísimo. Me quedó un poquito spicy, pero está bueno, bueno. Yo tengo sobrecitos guardados del que me gusta, que la verdad es bastante spicy, pero yo no le he hecho todo el sobrecito, ni el sobrecito de los condimentos que trae tampoco se lo he hecho completo. Yo le voy echando de a poco y tengo bastantes sobrecitos guardados. Esta casa para acá atrás es oscura, y si le sumas que el día está así grisoso, se ve más oscura todavía. Tan temprano. No me gusta. No me gustan los días así. Porque, no sé, me dan como nostalgia. Nunca me han gustado. Ay,
y tengo mi cuerpo así como cortado. Yo no sé si el día influye en esta situación. Aquí le estuve preparando al Diego un poquito de ramen, que a él no le gusta que quede así caldoso. Y le estoy preparando al nene, que ahorita cuando logré comunicarme con él, me preguntó qué había almorzado. Dice que se le antoja y ya debe venir en camino, así que estoy preparando ahí a fuego bien bajito para que no se seque el caldo. Y ando aquí ya haciendo la pechuguita de por la noche, por lo menos adelantándola. La voy a hacer así aporreada con papita y purecito de tomate, que nos gusta a todos bastante. Y la semana pasada el Diego sobre todo se quedó con ganas. No ha parado de llover en toda la tarde y tenía que bajar a hacer algunas cositas. Bueno, en toda la tarde, no ha parado de llover en todo el día, porque desde la mañana está el día horrible y lloviendo, 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 flojito a veces, pero sin parar. Tenía que bajar a hacer algunas cosas, entre ellas a comprar pan. Y lo único que queda es la tapa de cada lado. Pero bueno, no voy a bajar hoy, mucho menos por eso. Y me acordé que había guardado la semana pasada este pancito cuando compramos el del domingo, para que no se echara a perder. Entonces este es el que se va mañana en el desayuno. Si de todas maneras, cuando uno lo mete en el horno, él queda... Ay, me piso esto constantemente. Cuando uno lo mete en el horno, él queda como nuevo. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Ah, nos estábamos aquí disfrutando un cafecito en ello y tratando de arreglar el mundo. Hablando de la vida, de las cosas. El Diego ahí está esperando para bajar al gimnasio, que le preguntó ahora mismo, ¿vas a bajar con nosotros? Y ya le estaba diciendo, es que hoy estoy más cansado. Si es que tenemos hasta una apuesta, el Diego y yo, ¿de cuánto él va a durar? Una semana. Es que estás cansado, pero el gimnasio es cuestión de voluntad y de sacrificio. Después uno va a la playa o se mira en el espejo y dice, todo esto que me sobra aquí, por eso que te sobra ahí, ¿tienes qué? El salvavidas. Ay, mi madre, hoy nos tomamos este cafecito bien tarde, pero bueno, yo lo estaba esperando. Después llegó, se comió el ramen. ¿No me dijiste si estaba bueno o no? Lo dije. ¿Me lo dijiste? Claro. No te escuché. Riquísimo que queda el ramen ese con esa salsita picante. ¿Estaba muy picante? Bastante, pero es como... ¿Bastante? Quiero más, me pica. Sí, sí, es adictivo, es algo masoquista. Está bueno. Ahora ya tengo una situación porque yo le estaba cogiendo la vuelta a entrenar temprano. Se los decía a ustedes que al principio no entendía cómo la gente podía, pero de verdad que tiene su sentido lógico. Y aprovechas más el día y te rinde el entrenamiento muchísimo. Pero ahora, como Diego quiere retomar, él llega de la escuela, almuerza, a veces se echa su pesquita. Después tiene trabajo, tareas que hacer. Entonces bajamos sobre 5, 5 y pico, 6, 7. Y bueno, nada, voy a hacer un sacrificio porque quizás no le dure mucho. Pero me gusta como guiarlo. Él no quiere bajar solo. Y bueno, entrenamos bien. Cuando él se enfoca, entrenamos bien. Y ayer estaba vacío el gimnasio. Pasamos un rato agradable. Sí, no es que el aire no funcione, es que cuando hay muchas personas, como que el aire no se siente. Pero me dijiste, ¿sabes?, que tú unos días otros. Y está sudando, sí, él se rompe. Cuando hay muchas personas, rato. Claro que no se logra climatizar, muchas veces también dejan las puertas abiertas. Exacto, muchas veces, y eso influye también. Estaba ahora leyendo sus mensajes y de veras gracias. Gracias por alegrarse por cada cosita que va pasando en nuestra vida. Y para mí ha sido súper importante, porque desde que llegué aquí, de una manera u otra, traté de hacerlo. Yo leía como ustedes me ponían, Clau, a través de las tarjetas puedes hacer todos esos pagos fácil, porque de verdad que en la vida voy a olvidar todo lo que he ido pasando. Ir hasta El Dorado, hacer papelitos por papelitos para pagar la luz, para pagar el teléfono. O sea, es importante también pasar esa parte y después disfrutar de claro, de la comodidad. Y alguien me ponía, si tienes dinero,
no es un logro abrir una cuenta. No sé de qué país tú seas. En este país, sobre todo si eres extranjero, principalmente cubano, sí es un super logro. Porque bueno, te no piden requisitos. No tenemos dinero. Un logro abrir una cuenta, no tenemos dinero. O sea, vivimos como todo el mundo. Ahí, mensual, al día. Pero si tuvieses dinero así para meter en una cuenta, no es suficiente. Aquí te piden ciertos requisitos, ciertos vínculos con el país, que por lo menos a mí se me ha hecho más difícil porque las redes sociales, que es mi trabajo, no es reconocido acá como un trabajo. En Estados Unidos sí, en España sí, no sé en qué otros lugares también, pero aquí no es reconocido como un trabajo. Entonces, aunque tú enseñes tus ingresos, tus números, a ellos como que no les vale. Para nada. Para nada. Sí, que el requisito no es el dinero. Exacto. Tienes que mostrar como tu vínculo. Nos pedían primero residencia. Tú trabajas con las redes y ganas más que yo, y yo pude abrir la cuenta primero que tú. Bueno, acá estás hablando de... qué fresco es el Diego este. Pero sí, y además, le voy a decir una cosa. Muy aparte de que aquí sí es un logro por todos los requisitos que te piden, sobre todo a nosotros como cubanos. Pero más allá de eso, los logros, si son mucho o no tanto, es cuestión, pienso yo, personal de cada quien. ¿Vamos a bajar o no? Se logró. Más flaco que él. Cumplimos, No, a ver, tampoco es magia. Tampoco es magia. Aquí sí, tuvimos. Me hacer ejercicio porque yo voy a hacer repetición y me hincho igual. Aquí tuvimos una pequeña bronca familiar cuando ya íbamos... ganaste tú. Cuando íbamos bajando en el ascensor, él sale primero y llama el ascensor, pero toca el botón de arriba. Obviamente, si tú vas para abajo y tocas el botón de arriba, va a llegar cualquiera en algún momento, cualquiera de los dos ascensores. Pero yo le digo, ¿para qué marcaste para arriba si vamos para abajo para el gimnasio? Pues cuando tú vas a bajar adentro, tú tocas la planta. Y él dice, sí, no me digas que esa es la lógica. Yo voy a pensar que tú estás bromeando. El Diego, que también tenía la misma lógica que yo, él... hasta molesto, dice, yo voy a ignorarlos porque voy a pensar que ustedes están bromeando. Que él no buscó en Google y todo el sentido de los dos botones y de que si vas para abajo debías tocar el de abajo. Obviamente que va a llegar cualquiera en cualquier momento porque tocaste un botón, pero que tiene su lógica y no la que tú le estabas hallando. La tiene. Google le dijo lo mismo, él dice que iba a buscar en otro lugar. Iba a ir hasta la NASA. Si está ahí la búsqueda, dice captura de pantalla y todo, de por qué las dos flechitas para arriba y para abajo. Dale, dímelo. Tienes razón. Si hiciste mueca, lo voy a ver cuando edite el video. Ay, como me gusta tener razón. Y el Diego también la tiene. Ahora voy a lavarme bien mis manos para... Diego, ¿te lavaste las manos? Sí. Para... terminar la comida y... ¡Ay, qué manera de reírnos! Porque dice el Diego que él no buscó en internet y todo, y era tal cual como nosotros decíamos, ¿verdad? ¿Eh? Se puso a buscar en página a él. Sí, a ver quién le da la razón. Es unos guatacones. Sí, ustedes son unos guatacones. 120. 160. Vamos a usar la puerta. Ya te dije quién es Puerca. Yo la conozco. ¿Eh? Tengo las manos limpiecísimas. Yo conozco a la Puerca. ¿Quién es? Margarita. Métete con Margarita para que tú veas. Al chiquito lo voy a dejar para que me pele los sazones. Hermana, ¿cómo pico esto? Trozo chiquito. ¿Eh? Te dije que sí. Apúrate, estoy a punto de llorar. ¿Por mí? También, por ponerme a pelar. Ah.
Ay, tengo un cansancio ya a esta hora. Han decidido ya los Hice señores. Algunas galletas ahí, pero bueno, creo que la masa completa no la voy a... Para mí, solamente a usar hoy porque... No. ¿Qué va? Estoy... ¿Y el señor? Ya cansada. Pero eso se puede quedar en el frío y tú irlas preparando de a poco. El aporreadito me quedó divino. Ahora las papas me quedaron un poco duras. ¿Están duras las papas? ¿No? Bueno, a lo mejor no te has tropezado porque era demasiado aporreado y las papas le eché a última hora. Creo que no todas quedaron duras. De la casa. No quedaron muy, muy duras, pero tampoco blandas. Se pueden comer. Qué jodidocito eres. Qué jodidocito eres. Córrete. Miren cómo él friega. Por eso termina de fregar a las 10.000. A las 10.000. Ay, qué pena que lo vas a probar nada más. Podría robar. ¿Eh? Podría robar. Le eché a las galletas arequipe. Y vamos a ver qué tal. Solamente estas, las otras las dejé así tal cual para echarle chispitas de chocolate. ¿Eh? ¿No quieres probarla? Sí, pero debería ponerla en el frío. Sí, nene, van para frío, claro. Vamos a probar a ver qué tal. Qué mala es, eso no queda. A mí me voy a hacer dieta. Roberto, ¿cómo estás, mi amor? Esto está verdaderamente espectacular. ¿Tiene el corazón rojo? ¿Así? No manches, Francia. ¿Estás mal? No, es como si no hubieras cortado con ella en la mañana. Y por eso mi mamá me dio una espándula. A ver. Sí. ¿Es cierto, mamá? Eso hice. No las mames la gente. ¡Dame! Están súper ricas de verdad las galletas. Ahora me voy a traer dos con un poquitico de malta. Decirles en el día de hoy, además de que mañana es viernes y enfrentamos el día con otra actitud. Y como dice Diego, mañana es viernes y pasado es domingo, porque qué rápido se va el fin de semana, madre mía. Pero bueno, nada, de eso se trata. Yo, personalmente, cada día me he ido alejando más de todo lo que no me sume. Y me seguiré alejando. Te aconsejo que hagas lo mismo. Lo más preciado que tenemos y que cada día vale más y nos queda menos es nuestro tiempo. Entonces, no lo pierdas con quien no lo sabe valorar. El día tiene 24 horas. De esas 24, dormimos 6, 7, 8 horas. Te van quedando 16. Si esas 16 le quitas las horas que trabajas, que más o menos son 8, hay quienes manejan sus tiempos, hay quienes trabajan más, pero más o menos trabajamos 8 horas porque hay que ganarse la vida. Te van quedando 8. Esas 8 que te quedan es para... dedicarle al trabajo de la casa, que es un trabajo no remunerado, pero que nunca acaba, que no tienes fin de semana, que no tienes feriado, que no tienes vacaciones, que es un trabajo súper agotador. Para dedicarle tiempo a los que te interesan, para encontrar momentos para divertirte, para tus tiempos de ocio, porque es no necesario, es obligatorio para mantenernos equilibrados en la realidad que vivimos constantemente en nuestro día a día. O sea, ¿qué nos queda? Del día que nos queda muy poco. Entonces, no insistas en encajar en donde no correspondes, en donde no perteneces. A la fuerza ni los zapatos entran. No pierdas tu tiempo con los demás. No dejes que nadie juegue con lo más preciado que tienes. Date valor y dale valor a lo que cada día tienes menos, que es el tiempo. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado un día más. Les mando miles de besos a apapachadores y nos vemos en el blog de mañana.